Hace un par de semanas comenzó a funcionar el Laboratorio de Ideas en Laureles. Se trata de un espacio donde se da vía libre a la creación, la innovación, la investigación y el desarrollo de proyectos tecnológicos que ayuden a la comunidad. Desde los más pequeños hasta los adultos podrán disfrutar y aprender en este espacio dotado de herramientas y máquinas análogas y digitales. Fortalecer proyectos de emprendedores, empresarios y comunidad en general es su objetivo principal. Vienes, utilizas un espacio que es público y a la vez le generas un beneficio a la misma comunidad, ¿cierto? Entonces se genera una economía de saberes, de conocimientos, de proyectos, para que todo lo que entra también tenga una salida beneficiosa, pues, para la gente. Aquí puede desarrollar todo tipo de proyectos. Dotación para trabajar con audiovisuales, tenemos dotación para trabajar con electrónica, con domótica, con fabricación digital de objetos, o sea, corte láser e impresión 3D. Tenemos unas herramientas para trabajar con madera o metales, pues como estos materiales. La impresora 3D y el corte láser son de las máquinas más demandadas. Se han tomado los espacios públicos, los espacios pedagógicos, ¿cierto? Entonces cada universidad tiene la suya, los makerspaces y los, estos centros de innovación tienen la suya, y ahora los espacios públicos también están teniendo las suyas. Su filosofía es entender que las herramientas son significativas en la medida que generan contenidos que transformen a la sociedad.